Bueno. Sí. No me quise. ¿Quién es el señor? ¿Y tú le echaste la sal ya? Yeah, you can eat as much as you can. As much as you want. Oh, yeah. La vida del campo es bella, señores, miren. Haciendo chicharrones, señores. Al aire libre. Aníbal, cuéntame, ¿cómo vamos? Estamos bien, eso es bien. Aníbal, pues unos chicharrones tan buenos, así que es lo que hay que hacer primero. Adiós, ahí verlo. La sal, el proceso de la manteca. Mírenlo ahí. Se desbarata. ¿Es una nuevecita? Sí. No me quise. Miren eso, señores. ¿Y tú le echaste la sal ya? Y ahora está Fidencio pelando los guineos. ¿Tú lo echas ese video ahí mismo? ¿Y qué dice? La vida del campo es bella, señores. Sí, miren. La manteca, Aníbal. Eso es el proceso. Pero yo tenía que venir a ver, Miguel. Sí, yo no me estoy esperando que yo terminen como aquí. Ahí está la manteca, señores, miren. Esa calle está seguro buena para bajar. ¿Cuál? Sí, para subir que está bueno para bajar. ¿Cómo es? Ah, wow. ¿Dónde lo cacao, Fidencio? ¿Dónde lo cacao? ¿Dónde es eso? Cuando bote la sal ya. Ahora tú que comete la sal toda. Candela, eh.
ahí. ¿Quién fue que la probó? Yo intenté, adelante Natalia, intentó un rato, porque yo no podía poner tampoco. Porque entonces ahora bien que no quiere meterse. Señor, ese fue cuando está comiendo el chicharrón, mire, vea. No, yo lo voy a traer. Se lo está comiendo. Qué hermosa vista. Esos chicharrones están haciendo por unos misioneros. Chicharrones. Fíjense cómo te sabes cuando ya está el pues, Fue con Luquito mío que yo cogí para allá ahorita. Tachi, el monte me iba a matar. ¿Qué? Hay muchos asuntos. ¿Qué no vas a matar? O sea, eso es lo que se hizo hoy. Quieto, segurito. Y este hombre se fue. ¿Por qué? El que andaba con ustedes. El de los pajaritos. ¿Martín? Uh-huh. Sí, ya fue. ¿Y por qué? ¿No quiere gozar? Por favor.
Está bueno, señores. Y el campo es bella, señores, miren. Está Fidencio haciendo chicharrones para los gringos ahí. No se pierdan este video, señores. Naran. Naranja agria. Agria, que eso es lo que le da. No hace daño. ¿Sí? Es más comerlo que no comerlo. Naranja agria. ¿Eso es lo que le da qué? Todo. Ok. Bueno, muy bien. Fíjense, ¿por cuánto tiempo hay que dejarlo hirviendo él? ¿Eh? Friendo, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tiempo? Ajá. Oh, yeah. Explícame el proceso de principio a fin. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Adiós, con los chicharrones. Ajá. Velo. ¿Hay que matar el puerco primero? Matar el puerco. Echarle la, poner la pala, echarle el agua, después el proceso de sancocharlo, la sal, sacarlo. ¿Por cuánto tiempo se hierve? Para el día se lleva media hora. Media hora. Entonces ahí se le apea, se le echa la manteca. Okay. Entonces ahí se hace el proceso de echarle los chicharrones. Ok. Aníbal, cuénteme, ¿cómo va la vida? Está muy bien. Fajado ahí. Va bueno el proceso. Mira eso, ¿cuántos años tiene haciendo chicharrones? Como 20 años. Siempre es sabroso. No ha apretado directo. Pero más o menos tengo 20 años directo. No, chicharrones de Fidencio Aníbal es otro nivel, señores. ¿Tú la prueba mía? Sí. Yo soy también chicharronero y yo te estoy ayudando. ¿Usted estaba allá el día que estaban haciendo, lo puede ser, verdad? Sí. Sí. Ya se está a nivel. ¿Cuándo llegaron ellos? Eso tiene un par de días aquí ya. Tiene. ¿A cuánto se vende Fidencio mucho la libre chicharrón? Y el campo es bella, señores. Dejen su comentario ahí, denle su like, compartan. Miren qué paisaje más hermoso estamos disfrutando aquí. El campo de Loma de la Bestia, Puerto Plata. Está bueno el sal, ¿te entiendes?
¿Está bien, bien? Sí. Bueno. Son guineos, señor amigo. You can eat, you can eat. Okay, do I leave this here or take it with me? No, you can take it with you. Outside. Están americanos, los gringos comiendo chicharrón. Yeah, you can eat as much as you can. As much as you want. Oh, yeah! Aníbal, ¿cómo quedó eso? Eso quedó excelente, mi hermano, excelente. Muy bueno. Gracias por estar ahí, señores. Ya hemos terminado con el video de hoy. Mírenlo ahí. Y de verdad que ha sido una bendición este chicharrón que los hermanos Aníbal y Fidencio han hecho para estos americanos. Y nada, si ustedes quieren comer chicharrón, vayan ahí a Maimón, carretera principal. Es Fidencio. Que ahí Fidencio lo va a atender. Ahí está, ahí come candela conmigo. ¿Quién come candela? Caibo. ¿Se come la candela, Aníbal? Ese come candela. Dios me lo bendiga, señores.